ante la partida de por ejemplo, el Sapito Livingston, de claro, Julito Martínez? A mí me ha pasado algo hoy, has tocado un tema muy sensible. A mí se me han ido referentes muy importantes. Yo fui muy amigo, por ejemplo, de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán, no el político, sino Jaime Guzmán persona. Fui muy amigo de Fernando Riera, de Sapo Livingston, de Julito Martínez. Entonces tú miras hacia... Y son referentes que se te van desapareciendo. Siento que a cierto tiempo de pronto me acuerdo de algunas frases o de algunos dichos que tenían. Porque uno se le pegan la cuando es muy amigo de una persona, se le pegan las maneras de expresarse. Y bueno, como te digo, son referentes importantes que han ido desapareciendo. ¿Qué has sentido cuando te has enterado de la lamentable muerte, por ejemplo, del Sapito Livingston, con el cual comparten también la afición por la Universidad Católica? Bueno, don Sergio piensa que yo me inicié jugando al fútbol imitándolo a él. Yo primitivamente, como todos los niños, queríamos ser como Sapo de claro. Arquero. Hasta que me pegaron pelotazos al nariz, no jugué mal. No, para adelante. Claro, no. Y estuve en el mismo colegio, gracias a él entré al colegio San Ignacio, porque se habían acabado las matrículas. Y bueno, como era el Sapo Linton, me dio como padrino y le preguntaron, le dijo el padre González, me acuerdo, le dijo, este niñito, ¿cómo es para la pelota? Muy bueno, no me había visto jugar nunca. Y afortunadamente, bueno, resulté más o menos, porque los jesuitas eran muy, muy, muy deportistas. Sí, muy, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y así que el Sapo fue como un segundo papá. Después, en la parte futbolística, me tocó compartir con Fernando Riera. Me tomó de juvenil hasta seleccionado chileno. Julito Martínez lo conocí a través de una amistad que tenía con mi padre y fui compañero de pega. De pega, de estudio. Julito realmente es un personaje. Y bueno, y así se me van desapareciendo los referentes.